Vamos a seguir hablando de esto que interesa tanto a padres como a chicos, porque esta semana estuvimos en la presentación de un nuevo producto turístico. Lo hizo una agencia reconocida en la provincia de Mendoza con 35 años de trayectoria, que ofrecen salidas, viajes, tanto para chicas de 15 años como para chicos de 14 a 16. El destino, Europa. Estamos lanzando el producto Bifantins, que es un viaje para quinceañeras y cumpleañeros a Europa. En esta oportunidad estamos presentando las salidas que realizaremos en la temporada 2017 y 2018. Es un viaje, la gente ya sabe que en el mercado hay algunas opciones y nosotros estamos llegando con una opción muy novedosa realmente. Beatriz Cabrera Viajes, bueno, tiene más de 35 años de trayectoria en todo tipo de viajes internacionales y estamos muy especializados en viajes grupales. Desde este año la firma ofrece viajes grupales, con primera estadía en Londres. En Londres, para tener en cuenta algo importante, se visitan los estudios de Warner Bros. Y se ven las atracciones de Harry Potter, ¿no? Que es algo muy popular entre los jóvenes y todos los chicos de esa edad. 2 días se pasea por Londres, se conocen todos los atractivos, hay fiestas de bienvenida en Londres, Hollywood Planet, Jarro Café, después se viaja en el tren Eurostar por debajo del Canal de la Mancha, se viaja a París, Torre Eiffel, Versalles, el Museo del Louvre, un picnic en la Torre Eiffel, un paseo por el Sena y por supuesto Disneyland París. Todas esas cosas están dentro del recorrido por Francia. Después de Francia, los chicos vuelan a Italia, van hasta Venecia. Se visita Venecia, pasean el Vaporetto por los ríos de Venecia. Se hace todo un city tour panorámico de la ciudad, que es un ícono de Italia. Y desde ahí se continúa hasta la ciudad de Florencia, que tiene muchísima historia, es muy interesante. Ya sea que a uno le guste o no la historia, es muy interesante a los ojos. Realmente es muy bello. Después de Florencia, los chicos embarcan, previa pasada por la Torre de Pisa, embarcan en un crucero, de Costa Cruceros, una compañía naviera de primera calidad, y hacen un itinerario muy, pero muy interesante por el Mediterráneo. Allí se disfrutan de playas en lugares como Nápoles o Palma de Mallorca, entre otros. Además se suma una exclusiva fiesta en Ibiza. El próximo destino, Barcelona. En Barcelona se va a un parque de diversiones que se llama Puerto Aventura, muy famoso en Europa con sus montañas rusas y todas sus atracciones. Se visita todo lo más importante de Barcelona y se culmina también con la visita al Camp Nou, el estadio del Barcelona. Los chicos tienen incluidas absolutamente todas las comidas, todas sus bebidas. En el barco tienen fiestas exclusivas, fiesta flúor, fiesta argentina, fiesta de disfraces y por supuesto una noche exclusiva con su fiesta de 15. Solo para toda la gente de nuestro grupo en el crucero del Costa Fascinosa recorriendo las aguas del Mediterráneo. En cada ciudad, bien, que estuve nombrando, también están incluidas fiestas, cenas especiales y algo que le interesa, por supuesto, a los padres. Todo este equipo, todo este grupo de chicos está acompañado todo el momento por staff especializado de coordinadores, bien, gente profesional que ya tiene mucha experiencia dirigiendo grupos a distintas partes del mundo. La seguridad presente en todo momento, desde que los chicos salen y vuelven a Mendoza, cuentan con asistencia médica, comunicación permanente con la familia, todos los eventos del viaje se van subiendo a la página web, a la fanpage de la empresa, entonces los familiares todo el momento tienen contacto y pueden seguir qué están haciendo y en qué se están divirtiendo los chicos. Bien, es un producto, como contaba, que tiene mucho contenido,
consideramos que es interesante porque no es exclusivo solamente para las quinceañeras mujeres, también tienen cabida para los chicos entre 14 y 16 años varones que se quieran sumar al viaje y disfrutar de esta experiencia, ¿sí?